municipio. El gobierno de la provincia nos ha otorgado créditos con una tasa muy, muy, muy baja y con 6 meses de gracia, o sea que tenemos 6 meses para empezar a devolverlo, lo vamos a devolver en 18 meses y bueno, gracias a ese crédito voy a poder, digamos, estar un poco más tranquila porque claramente nuestros 2 locales permanecen cerrados, pero nuestros empleados tienen que cobrar sus sueldos, así que bueno, vamos a utilizar ese dinero para poder pagar sueldos y para poder mantener nuestras estructuras comerciales. Bien, nos ha afectado en un 80%, podría decirte, porque los comercios permanecen cerrados, pero nuestras clientas estamos brindándoles asesoramiento online y enviándoles kit para que puedan mantener sus cuidados desde sus hogares. Así que bueno, ese sería el 20% que es lo que estamos generando ahora, pero claramente gracias a este fondo sí vamos a poder aguantar estos meses de aislamiento. La verdad que estoy muy agradecida porque la primera ayuda que dio el gobierno no benefició a los monotributistas categoría C y D, que es mi categoría, por lo cual cuando surgió esta oportunidad de una ayuda económica, me sirvió bastante para, sobre todo para solventar los gastos fijos de lo que es el local, alquiler, servicio de emergencia, seguro, responsabilidad civil, impuestos. Así que me pareció excelente la propuesta y muy buenas las posibilidades de financiación de la misma. La verdad que el impacto ha sido fuerte y grave. Estoy recibiendo un tercio de lo que yo solía ganar mensualmente. Teniendo 150 alumnos, estoy teniendo actualmente 50 de manera virtual, con clases online, y pagando la mitad de la cuota de lo que solían pagar. Si pagaban 1.000 pesos, están pagando 500 pesos, por lo cual me sirve para solventar gastos supermercado, gastos de mi vida cotidiana, nada más.